Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Good morning to all. God bless you. Es agradable para este servidor y para los que me acompañan I have visitarles este día. hay cosas que Dios las planea There's things that plans. y nosotros no nos damos cuenta hasta que están por darte o se dan y compartir esta mañana con ustedes no fue planificado por nosotros and, para to, la de and to be sure this morning was not planned by us it was the will of God. Pero quiero aprovechar para agradecer a hermano Javier y su familia. To 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 brother, uh, and his family, a Joelito Joel, por darnos este espacio de compartir con ustedes. For giving us this opportunity to share with you.

Joelito creo que hizo su debut predicando allá. ¿eh? I Joel made his debut preaching over there. Y los jóvenes que nos han visitado que han sido de tremenda bendición para nosotros. And the youth have and been a to us. Gracias por enviarlos. Thank you for sending him. Eh, es increíble lo mucho que despiertan en entusiasmo en los obreros y las obras pequeñas que van a visitar. Quiero agradecer también a Odir y Abby con su familia por hospedarnos y tratarnos también. Bueno, tengo que compartir una reflexión de la palabra con ustedes. Tengo que compartir una reflexión de la palabra con ustedes. Y soy un poco olvidado, así que ya se me olvidó cuánto tiempo tenía. So I forget things and already forgot how much time I have. <laughs> Ahí me se <hace> teñahuelito. <laughs> en Juan capítulo 15 versículo 1 al 8. John uh, chapter 15 verses 1 through 8. Hay una porción de la palabra There's a portion of the Bible Que nos esta that we uh, hope that he blesses us this morning. Okay, it's so right there on top. It says, I am the true vine, and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up thrown in the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Amen. Gracias. Quiero llamar a la reflexión que vamos a tener en esta mañana. I want to call to a reflection on you this morning. ¿Cómo ser creyentes productivos para Dios y para su obra? And for his works. Eh, si alguna vez se ha preguntado, question, uh, point, ¿cómo pudiera yo ser de bendición para la obra y honrar el nombre de Dios? Lo que en esta mañana le vamos a compartir será de utilidad para responder esa interrogante. Lo primero es que para ser productivos para Dios y para Su obra, work, hay que estar conscientes que Dios nos ha puesto para hacer. De bendición. De vez en cuando alguien cree que Dios lo ha puesto para hacer el azote o el castigo de los <laughs> demás. Every now and then you believe that God put you in a place just to be somebody else's uh, thorn or somebody else's. Uh, whip. Pero realmente no. But really, in reality, no. La palabra de Dios nos enseña. Teaches us. En Efesios dos que fuimos creados para buenas obras that we were created for good things good works. Y a Abraham le dijo, te voy a bendecir y vas a ser de bendición. And, uh, to Abraham, them, bless you and be Ninguno de nosotros fue creado para hacer problema de su familia, de family, su comunidad o de su iglesia. Or in our Fuimos creados para dar frutos que honren a Dios We y que bendigan a, a los demás. Amén. El pasaje que hemos leído lo dice claramente. Que Dios nos ha puesto para que demos fruto. That God has called us or put us here Frutos fruit, que honren a Dios. Fruit that will honor God y que beneficien a otros. And that benefit others. El mismo pasaje nos enseña the same passage teaches us que también para que demos fruto. That as well for us to give fruit,

Igual que una una rama de un árbol. No puede dar fruto si no está unida al árbol. Cannot give fruit if not joined with the tree. Nosotros no podemos ser productivos para Dios y para Su obra. We be to God and to his works si nuestra relación con Cristo es mala. Y tener buena relación con Cristo significa. And to have a good relationship with Christ means guardar su palabra to cherish, to guard His uh, word. To apartarnos keep his word, del mal to set aside or step away from bad, from evil. Sería estar reconciliados con él. You'd be to be reconciled with him. And that's a daily job. Porque igual que las ar, los árboles, sus ramas están expuestas trees, the are a ser afectadas por las tempestades. Suceden uh, problemas diarios que pueden afectar nuestra relación con Cristo. Pero es nuestra responsabilidad cuidar nuestra relación con Dios. Si queremos ser fructíferos. If we want to be Lo tercero. Hay que recibir la palabra. El pasaje dice que hay que estar limpios. That we have to be clean y que la palabra es la que nos limpia a nosotros And that the word is the one that Cual cleanses us. cualquier plantación que se quiere que sea productiva that you want it to be fruitful, hay que limpiarla has to be cleaned. hay que quitar la cizaña hay que desaparecer las plagas you have to take the, 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 the para que dé fruto. So Igual nosotros. Same thing as us. De vez en cuando nos llega cizaña. Get, uh, Puede ser cualquier cosa en la vida. Puede ser la envidia. It could be envy. Puede ser el orgullo. It could be pride puede ser la frustración It could be frustration. puede ser una falsa enseñanza It could be a, a false teaching. cuando eso sucede When that happens, necesitamos limpieza espiritual We need spiritual cleansing, amen? quizá hay algunas plagas Maybe there's some plagues. Que no las vamos a poder hacer desaparecer nosotros. <laughs> that we're not going to be able to make them disappear on our own. Solo lo hará Dios con su palabra. It will only be done by God in His word. Para ello habrá que oír la palabra. For that we have to listen to His word. Habrá que meditar la palabra. We have to meditate in His word. Habrá que abrir el corazón a la palabra. We have to open our hearts to the word. Y darle lugar que nos gobierne. And give it the place to govern our lives. La palabra y el espíritu trabajan juntos. The, the word and the spirit work jointly. La Biblia habla de ser guiados por el espíritu. The Bible talks about being guided by the spirit. Y ser guiados por el espíritu significa ser gobernados por el espíritu. And to be guided by the spirit means to be governed by the spirit. Efesios habla de la iglesia y dice que la iglesia es limpia, es santificada por la palabra. Efesios talk about the church and it says the church is sanctified, is cleansed through the word. El campesino para limpiar su tierra, the worker to to take care of the field, su cultivo, his a uh, fruit that he's going to plant, cultivate. Usará diversas cosas. He will use many things. Herramientas, tools, venenos, Poison. Pero Dios usa la palabra y el espíritu para limpiarnos a nosotros si queremos fruto para Dios. And to have good fruit for God. Si queremos ser productivos, If we want to be fruitful, también debemos de involucrarnos en should, algún ministerio we de la iglesia. Also get Creo que en las iglesias tenemos al menos tres grupos. I believe that uh, the church we have at least three groups. Three groups. Los comprometidos. Those are, who are committed. <laughs> los congregados. Those who congregate themselves. Y los visitantes. And the visitors. Los comprometidos están en todo. The ones that are committed they're involved in everything. Los congregados eventualmente participan. The ones who congregate eventually they participate y algunos aparecen de vez en cuando y ni saben lo que pasa and some, some and then, pero no podemos ser productivos para dios y para la obra work, a menos que estemos comprometidos de verdad con dios y con ella la biblia le llama a ser discípulos God, uh, the word, the Bible says, to be a disciple. Y para ser discípulo al estilo de Jesús, disciple, hay style, que renunciar a ciertas cosas. You have to renounce, you have to deny of y hay que, que asumir cierta responsabilidad. And you have to certain Las iglesias tienen variedad de oportunidades de servir. The churches have a of, of that we work, trabajar you work. con niños. Un ministerio de oración. A prayer ministry ministerio de enseñanza teaching ministry Misiones. missions ministry ministerio de compasión compassion ministry evangelismo evangelism ministry hay tantas cosas en las que podemos servir there's so many places in which we could serve we just need to see where god can use us ¿Con qué nos identificamos más? with which area do we identify ourselves the most cuando estamos comprometidos en un área, When we're in an area, significa que vamos a producir para Dios. It y significa que vamos a dar menos problemas las personas desocupadas son las más propensas a dar problemas en la vida cuando uno está ocupado when you're busy, cuando está trabajando when you're working, no tiene tiempo de criticar you have no, time to criticize, no tiene tiempo de molestar you have no tiene tiempo de molestar no tiene tiempo de ver lo que hacen bien o mal los demás. Tiene una responsabilidad que cumplir res y, y se, se enfoca en ella. Y entonces somos productivos and para Dios y somos God. productivos para la obra. Work. En nuestro medio es bastante común ser aficionado al fútbol. in our environment it's very uh, common to be aficionated to football and we're aficionado al and too close to somebody who's an aficion aficionado hay que tener football. you have to be careful because they kick <laughs> grita <laughs> they scream if there's somebody about to make a goal Él está diciendo cómo hacerlo desde afuera. Y de repente el jugador en vez de darle para adentro le da para afuera. The y dice, pero ¿cómo es posible que the si era a... más fácil darle para adentro que para afuera? Una cosa es estar en las gradas y otra cosa es estar en la cancha. One thing is to be watching, one thing is to be right there. Métase a la cancha, get involved y póngase a jugar el partido de Dios. Aleluya. Start playing in God's ministry. In y haga words. las cosas que usted dice que se deben de hacer mejor Alleluia. para Dios y para su obra. <laughs> <laughs> and do the things that you said that they could be done better for God and his work. Si queremos que nuestra iglesia crezca, tenemos que dar oportunidad a los nuevos We have to give to the new ones. todos los equipos necesitan ser renovados All the teams, they need to be renovated. y un equipo que no busca que no recluta gente nueva And a team that recruit, that bring new people, entrará en decadencia it start going down. las personas que vienen a la iglesia come to church, deben de tener un espacio have to have space y los más antiguos de estar en la iglesia debemos de ser lo suficientemente maduros we be como para saber que hay oportunidad para todos en la familia to de Dios for in God's Dios nos concedió hacer una transición en la última iglesia que pastoreamos God allowed me hacer una transición en la última iglesia que pastoreamos y recuerdo que hubo alguien que estuvo en todo el proceso y cuando finalizamos me dijo it, said to me, el proyecto es bueno the is good. estoy de acuerdo con lo que se piensa hacer pero creo que no estoy tan idóneo para trabajar en él pero creo que no estoy tan idóneo para trabajar en él si encuentra a alguien que lo haga mejor que yo, me, póngalo en mi lugar. Put him in my place. Hmm. Y yo le dije, le tomo la palabra And I said, I take your word con una condición. Que me prometa no estar molestando. That you me, not to be <laughs> me cumplió. He, he y entró gente nueva. And new came y él estuvo pendiente, quizás aconsejando, And he was there just advising, quizás animando, maybe, uh, pero dio oportunidad a nuevos. But he gave to new. La iglesia creció más. The church grew more. Hubo entusiasmo. There was Otros se involucraron. Got y a más gente trabajando, And to more working, más producción para Dios. More entonces, therefore no se ponga celoso cuando viene gente nueva a la iglesia. Don't get jealous when new people come to church. La iglesia es una familia. The church is a family. Y de vez en cuando and every now and then, sucede lo que sucede en la familia. It occurs what it occurs in families. Cuando nace un bebé, when a newborn, hay alguien que ya está grande. There's somebody that's already y se siente mal porque el tierno es el foco de atención. <laughs> is the y siente que no lo van a contemplar mucho. And they feel left out. Que no lo van a atender como antes. Not treat the same way as La Biblia habla de ser niños. The Bible talks about being Pero también kids. habla de ser maduros. But it also talks about being mature. Hay algunos que no necesitan cuidado. Some that don't need to be taken care of. Deberían de... Tratar de cuidar a otros. They be taking care of others. No no seamos niños espirituales. Let's not be spiritual kids. Procuremos la madurez let's go after y cooperemos maturity. con los nuevos and let's with the new ones. para yeah. que ellos también desarrollen sus talentos so y sean productivos para Dios. Hay mucho que decir, sé que el tiempo que tenemos es breve. Short, pero quiero mencionar que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No podemos producir frutos que honren a Dios we cannot produce, uh, fruits that will glorify God sin la llenura del Espíritu Santo. The of the Holy Somos Spirit. pentecostales we are y creemos. Que la mayor obra la hace el Señor. Work Nosotros solo somos instrumentos de Dios. We're only of que God. por su gracia, grace, Él usa para gloria de Él. Glory. Los discípulos fueron mejores cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Se fueron sus temores. Se llenaron de poder, with power, de autoridad of authority, y de fe. And of faith. Estuvieron dispuestos al sacrificio. Were to be Hablaban con pasión y de nuevo. Renewed, a causa del Espíritu Santo que había en ellos. Holy them. La obra es la misma. The word, the la tarea is the same. es similar. The, the, the run is the same. Y el recurso mayor que Dios tiene para llenarnos y capacitarnos para ello the for it, es el mismo. It's the same. Se llama Espíritu de Dios. Él lo prometió para todos. El Espíritu Santo transforma el carácter de los individuos. Holy Quita la timidez y, take y da palabra. And gives word, y da sabiduría. And gives wisdom, y da fuerza. Para que podamos realizar la obra del Señor. So Así que todo el que quiera ser fructífero, so fructífero. Debe de anhelar la llenura del Espíritu Santo. You wish for the of the Holy esta es una experiencia diferente a aceptar a Cristo. Los discípulos ya eran cristianos. The ya eran discípulo discípulos. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. But they had not received the Holy Spirit. Cuando el Espíritu Santo vino a ellos, When the Holy Spirit came to them, ocurrió algo inexplicable. Something unexplainable occurred. Cambió su carácter. It changed their character. Cambió su actitud. It changed their attitudes. Quizás algunos de nosotros hemos caminado con el Señor. Maybe some of us have walked with the Lord y somos creyentes and we are believers y estamos agradecidos con dios por ser creyentes pero anhelamos ser mejores But we wish to be better quisiéramos mejorar nuestro carácter we will, we like to, uh, quisiéramos mejorar nuestra actitud like y eso ocurre cuando el espíritu de dios viene a nosotros and that occurs when the holy spirit comes into our heart. Puede ser que alguien haya tenido esa experiencia espiritual. It could be that someone had that experience already De ser lleno del Espíritu. Of being filled with the Holy Spirit. Pero también nos descuidamos. But we're, sometimes we're careless. Y hay un desgaste. Y hay un desgaste. Y, en, y caemos en decadencia espiritual. We to fall or in pues necesitamos ser renovados. We need to be y Dios lo quiere hacer. And God wants to do it. Y este mismo día, this very day, Él lo puede hacer con nosotros. He do it with us. Solo tenemos que decirle a Él we just have to tell him que queremos ser fructíferos, that we want to be fructíferos. para Él. For him, y para su obra. En el área donde Él nos haya puesto. In area he has put us y estoy seguro que algo bueno pasará con nosotros. And I'm sure that good will with us. Y por último. And lastly, seamos perseverantes. Let's Hacer bien las cosas es necesario. To good, to do Right is necessary. Pero permanecer haciéndolas bien es mejor. But to persevere or stay, maintain that. that la Biblia habla de behavior. la perseverancia. The Bible talks about perseverance. Y dice no nos cansemos de hacer el bien. And it says do not Pues a su tiempo llegaremos. because on the right time we will. Si no desmayamos. Y que es bienaventurado el siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y dice que el que perseverare hasta el fin, será salvo. Tenemos gente que ha hecho bien las cosas eventualmente, We have people that eventually have done this pero decae. But, They diminish. pierde el primer amor They lose their first love. alguna plaga llegó a su vida a came to their life. alguna cizaña llegó a su vida a bad seed came to y ya no es productivo para Dios no pero Dios quiere limpiarnos y quiere que demos frutos para Él y lo bueno sería be, como dijo el apóstol Pablo like said, terminar con gozo nuestra carrera honrando a Dios y siendo productivos para su obra work. yo quiero invitar esta mañana a los que quieran hacerlo venir al altar, come to the altar es un acto sencillo It's a simple act. pero puede significar mucho pero puede significar mucho es una forma de decir públicamente: Yo reconozco it's que a, necesito de Dios. Es una forma de decir: way of saying, Estoy necesitado de que Dios obre en mí. Y yo quiero de Él and en I, mi vida I want from him in my para life, ser mejor. To be si algunos de ustedes quieren pasar al altar esta mañana. The altar is open if anybody wants to y, come to the altar. Y que con el Señor. And that we pray together. Y le to God que vidas. And to tell them to renew our lives.